¿Y dónde se Vivía murió? en una casa de allá, pero Ajá. tenía un hijo, pero cuando llegaron los españoles, aquí llegó Porfirio Díaz Dale. en 1856. Porfi. Entonces, después de eso, Porfirio Díaz mandó a matar a todos. Y a la Llorona la agarró y la aventó y le metió un balazo. También a su hijo, pero la aventaron Dale. al agua. Y a las noches, en este acantilado, dicen que se escucha una mujer llorando de blanco. Pero donde Ay, casi mis yo por allá vivo, hijos. estaba una señora llorando y le pregunté, pero le lanzó una piedra en la cabeza, ¡Pum! ¡pum! Pero le traspasó. Fíjate. Entonces ¿Tú se vas? Se levantó, me miró, pero no se le veía la cara, me la tenía toda negra. Y después me iba a comprar así huevo, pero en vez de eso mejor me regresé y ya no compré. Yes. Y si se oye la Llorona. ¿Sí la escuchaste? ¿Y otra historia? Bueno, otra historia es. A ver, ándale. Aquí dicen que supuestamente se aparecen también niños muertos, porque dicen que antes se mataban niños. Sí. Sí, antes. Entonces dicen que casi por estos cerros se escuchan. Y donde se ve, no sé si ven esa, en ese cerro, el que está así como ¿Cuál? Una pirámide, la de allá. Se Ajá, ve como una sí. cara. ¿Una no sé cara? Si ¿Una cara cara dónde? Allá en el cerro, con dos ojos cerrados y la nariz y la boca. ¿De frente? Ajá, de frente. No sé si la alcanzan a notar. No, tengo que tener mucha imaginación. No, mira, es que sí se nota. En esa...